Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Hoy de nuevo nos reunimos para celebrar la Eucaristía en el Día del Señor. Continuamos hoy los domingos del tiempo que llamamos ordinario, que llegarán hasta comienzos de diciembre, en que con el Adviento iniciaremos un nuevo año litúrgico. Este año, el evangelista de referencia es San Marcos, con un paréntesis en el verano en que durante varios domingos leeremos el capítulo 6 de San Juan, que nos habla del pan de vida. A medida que vamos entrando más en este evangelio, vamos notando la creciente oposición de los fariseos y escribas contra Jesús. Por eso, los que seguimos leyendo sus páginas, no debemos extrañarnos de que haya dificultades y turbulencias en nuestra vida, porque las tuvo el mismo Jesús. Con nuestras intenciones particulares y muy especial, hoy, con la intención del octavo aniversario de la emisora católica del Táchira, Radio Natividad, iniciamos con fe y esperanza esta Santa Eucaristía. De pie, cantemos y recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Misa. Salve Virgen de Jerusalén, mujer sencilla y humilde con un corazón lleno de paz y amor. Enséñame a decir siempre sí, como lo hiciste tú cuando dijiste: hágase en mí según tu voluntad. Virgen de Jerusalén, Madre de Dios, eres el camino más corto, Jesús. Por eso con tu manto cúbreme. Intercede por mí, Madre mía, oh dulce Virgen María. Fortalece mi fe, Madre de Jerusalén. Intercede por mí, Madre mía, oh dulce Virgen María. Fortalece mi fe, Madre de Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Nos preparamos para esta Santa Eucaristía pidiendo por las intenciones de todos ustedes, los que están aquí presentes y los que nos escuchan en este momento por Radio Natividad. Pidámosle a nuestra Madre Santísima María de Jerusalén, por este octavo aniversario de Radio Natividad, para que el Señor bendiga a los productores, desde el más pequeño hasta el más grande, que día a día colabora para que el mensaje de Dios se extienda a todas partes. Agradecemos a todas las personas que de una u otra manera, escuchando, participando, ayudan también a esta obra, que es una obra de Dios. Que nuestra Madre Santísima, ella que es nuestra guía, nuestro camino, nos ayude también, no a cumplir 8 años, sino muchos años. Y hoy, víspera del domingo, pidamos también en este Día del Señor por la santificación de todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados.
Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermano, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo.
con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Dios nuestro, de quien todo bien procede, inspíranos propósito de justicia y santidad y concédenos tu ayuda para poder cumplirlos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dios nos hace libres, y el uso de esa libertad es lo que conforma y condiciona nuestra vida. Por una mujer vino el mal al mundo, pero otra mujer nos trae al Salvador, que cura el mal en la raíz. Lectura del libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del árbol del fruto prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Este le respondió: oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios: ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán: la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados, clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor, mucho más que la aurora, el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor.
porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención. Y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdona, Señor, y viviremos. San Pablo nos retrata en su carta a los Corintios los valores y dificultades de una comunidad de hace 2000 años. Pero los consejos de Pablo nos sirven también a nosotros con sorprendente actualidad. Escuchemos con atención. Hermanos, como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que, al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracia para gloria de Dios. Por esta razón, no nos acobardamos, pues aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se renueva de día en día. Nuestros sufrimientos momentáneos y ligeros nos producen una riqueza eterna, una gloria que lo sobrepasa con exceso. Nosotros no ponemos la mirada en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. Sabemos que, aunque se desmorone esta morada terrena que nos sirve de habitación, Dios no tiene preparado en el cielo una morada eterna, no construida por manos humanas. Palabra de Dios. El pasaje del Evangelio de hoy abarca varios episodios y temas. Cuando habla de los familiares de Jesús, en hebreo, el término hermanos puede significar también primos, tíos y demás familiares. En otro aspecto, deja claro a los fariseos que Satanás no puede luchar contra Satanás. Puestos de pie, cantamos. Aleluya. Ale, aleluya, ale, aleluya, ale, aleluya, ale, aleluya, aleluya en el cielo, aleluya en la tierra, al Señor que da la vida y la luz de un nuevo día. Ale, aleluya, ale, aleluya, ale, aleluya, ale, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decía que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso lo echan fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábola: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Pues si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que
que a los hombres se les perdonará todos sus pecados y toda su blasfemia. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día muy especial, estamos pidiendo Espíritu Santo y vamos a hacer la oración del Espíritu Santo. Digan conmigo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y nos dará nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos ser dóciles a este mismo Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María de Jerusalén, ruega por nosotros. Pues antes de empezar la lectura de este domingo décimo del tiempo ordinario, quiero comentar por lo mínimo dos testimonios de Radio Natividad. Las personas hoy en día, de los testimonios que han dado, son muchísimos, personas pequeñas y grandes, y por eso decíamos hoy que hay que darle gracias a Dios y a nuestra Madre Santísima, desde el más pequeño hasta el que tiene más responsabilidad en esta emisora, porque todos nos hemos beneficiado. ¿Y por qué digo que todos nos hemos beneficiado? Los que escuchan y los que también dan un mensaje. Y el mensaje tiene que ayudarnos, porque ese mensaje tiene que ser, ¿qué? Palabra del Señor, palabra divina. No son las palabras del sacerdote en ese momento, no son las palabras de la que pide en ese rosario, sino que el Espíritu Santo, por eso pedíamos Espíritu Santo. Y de verdad que son muchos los testimonios, y dije que voy a comentar dos porque son demasiados. Ustedes también han escuchado muchos testimonios de las personas que escuchan día, noche, las 24 horas, y por ahí le dicen: padre, yo no apago la emisora Radio Natividad. Y para nosotros esta emisora ha sido una gran ayuda. Yo creo que también para las personas que nos están escuchando. ¿Ayuda en qué sentido? Una ayuda espiritual. Todos necesitamos de la parte espiritual. Alguna persona, uno de los grandes testimonios que quiero comentar, es una persona que vive en el campo y no sabía que se oye Radio Natividad en Potosí vía la Florida, por allá donde queda la capilla. Y decía: padre, nosotros no tenemos misa una vez mensual, y allá nos reunimos en el sitio donde llega la emisora para asistir o acompañar en la Santa Misa. Y de verdad digo el caso porque conozco la comunidad, y es una comunidad lejana, donde yo pensé que nunca se escuchaba ya o llegaba la emisora Radio Natividad. Entonces, muchos se han beneficiado por la Santa Eucaristía.
Sabemos que son para las personas que viven lejos, que no se pueden acercar a la iglesia, porque la misa es mejor vivirla como la estamos haciendo en este momento. Y usamos los medios de comunicación para aquellas personas que están enfermas, cuidan a los enfermos, para los que no tienen asistencia a Eucaristía todos los domingos, y para aquellas personas que viven lejos y no se pueden mover. Ese sería el primer testimonio. Otro testimonio, una persona me llegó de Cúcuta en una jornada de confesión y me dice que allá también, yo creo que nos están escuchando en este momento, me decía la persona: padre, de verdad que la radio Natividad me ayudó a mí a crecer mucho. Yo estaba en un momento de divorcio, escuché un tema de matrimonio. A veces las prédicas o las enseñanzas que se hacen en la programación, escuché que hablaban del matrimonio y que el matrimonio es uno solo cuando uno se casa por la iglesia, y que es para toda la vida y que hay que saber perdonar y escucharse el uno al otro. Entonces la persona llegó aquí directamente, vino y se confesó, luego me dio su testimonio y dijo que estaba muy agradecido con esta emisora. No quiero seguir contando más. Vamos a tocar un tema muy importante, que es la palabra de este domingo. Todos estos temas son importantes porque son ayuda, vuelvo y repito, ayuda espirituales. Porque muchas personas no tienen con qué hablar con un sacerdote, escuchan cualquier tema, esos son ayudas espirituales. Y de verdad que muy agradecido con la emisora, muy agradecido primero con Dios y nuestra Madre Santísima, que es nuestra administradora, la Virgen María de Jerusalén. En la primera lectura hemos escuchado el primer libro de la Biblia. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Muy bien, los niños contestan muy bien, Génesis, muy bien, hermana Fanny. El libro del Génesis. Y hoy nos habla de la creación, de la parte humana, cómo Dios creó al hombre y a la mujer y les puso en un sitio y les dio algunas orientaciones. Le dijo: pueden comer de todo, pero de este lugar, de este fruto, no pueden probar, no pueden comer. Y hoy hay como una hostilidad, como decía la lectura, entre la mujer y la serpiente. Aquí tenemos que saber qué significa la serpiente hoy en día y en ese entonces. La serpiente es el demonio, ¿o no? Claro que sí. La serpiente es el demonio, Satanás. La serpiente es el mal. La serpiente es la muerte, sentido de la muerte. La serpiente es pecado. La serpiente es separación de Dios. Y la serpiente fue astuta, embobó a Eva y le dijo que ella iba a ser como, como Dios. Y nadie se puede igualar a Dios. A Dios tiene un nombre muy propio, que es omnipotente. Muchas personas pueden tener fuerza, pero la fuerza se les acaba. Pueden tener poder, pero el poder se le acaba. Puede tener riqueza, pero la riqueza se le acaba. Pero el único que puede dominar, destruir el pecado a Satanás y al demonio es Dios. Más nadie. Más nadie. Más nadie puede destruir el pecado, la muerte, y en este caso estamos hablando del demonio Satanás, que embobó a Eva y le dijo que ella puede ser como Dios, puede tener poder, y se dejó llevar y probó de lo que Dios le había dicho. Pero aquí también tenemos esta relación entre el bien y el mal. Cuando el Padre Creador hizo el cielo, la tierra, cuando hizo la creación, los primeros libros del Génesis, dice Dios en la palabra
y todo era muy bueno. Todo lo que Dios hace es muy bueno, pero el hombre lo puede destruir. Lo puede destruir por el pecado, se puede contagiar por Satanás o el demonio y queda ciego. Y una persona que es ciega no ve lo bueno, sino ve lo malo. Piensa que todo lo que está haciendo es bien y es contrario al bien, y ese no es bueno, sino eso es malo. Entonces eso es lo que pasa hoy con esta primera lectura. Nos habla entre el bien y el mal. ¿El bien es bueno? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. ¿Y el mal es bueno o es malo? Malo. Y uno no tiene que hacer el mal, a nadie le tenemos que hacer nada malo. Pero hoy ellos cayeron porque la serpiente, el demonio, los sedujo y cometieron ese pecado que nosotros, y la mayoría de los que estamos aquí, los que están escuchando, nos hemos quitado el pecado original. Todos nacimos con el pecado original, pero se borra con el bautismo. Cuando nos bautizaron, nos hicimos hijos de Dios y pertenecimos a este gran misterio de la santidad. Dios quiere que todos seamos santos. Y para eso la santidad, como dice Pablo, no es fácil. Hay que luchar, hay que pasar por algunas pruebas, pero en eso se va uno moldeando, en eso uno se va recuperando para la santidad de cada día. La santidad no es fácil. ¿Los matrimonios son fáciles? Los niños dicen que no. Pero el matrimonio no es fácil porque son inocentes. Ellos saben que ve a su papá, a su mamá, dice que pelean un poquito, pero ahí van. La vida matrimonial, cualquier vida cristiana no es fácil. La vida religiosa tampoco no es fácil porque tenemos también nuestras pruebas de cada día. La vida sacerdotal no es fácil, porque también hay pruebas que hay que superar y aprender a mirar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la enseñanza de esta primera lectura es importante. Saber distinguir entre el bien y el mal. Y, por lo menos, el origen del mundo y de la humanidad nos hace comprender la existencia del mal y del pecado. Que es malo y que es un pecado. Un niño ya tiene hoy en día a los 6, el derecho canónico dice que a los 7 años ya tiene uso de razón y el niño sabe que es bueno y que es malo. Pero cuando uno va a bautizar un niño que tenga 10 o 11 años, primero hay que hablar con él para saber si hay algún pecadito. Entonces eso se aconseja. Entonces hay que saber distinguir la existencia, el mal y el pecado ha existido en la humanidad. Dios respeta la libertad de cada quien. A nadie le dice, mire, usted tiene que robar. Él respeta y la persona roba porque él quiere. Pero sabe que robar es un pecado y que eso es malo. Y a muchos le dice, mire, hay que casarse por la iglesia porque hay que arreglar la vida y hay que estar en paz con el Señor. Hay que santificar el hogar. No, padre, que me va mejor así. Entonces uno respeta la libertad de cada persona. Ahí existe el bien y el mal. El salmo de hoy es el salmo 129 y decíamos en la antífona, perdónanos, Señor, y viviremos. Si buscamos el perdón de Dios, vamos a vivir mucho, hasta la vida eterna. Pero si no buscamos el perdón de Dios, vamos a estar condenados. Y la misma palabra lo dice, perdónanos, Señor, y viviremos. Entonces hay que buscar el perdón con la confesión. Me acuerdo mucho de Monseñor Marco Tulio que nos decía que la confesión que nosotros tenemos que purificar, lavar el alma con la confesión y alimentarla con la comunión. Y entonces hay que pedir perdón. Todas las veces. Recuerde lo de Pedro. Maestro, ¿cuántas veces? 7 no. Hasta 70 veces 7, que es toda la vida. Hay que perdonarnos los unos a los otros. Y es importante
pedir perdón al Señor, a nuestros enemigos, pedir perdón también a aquellas personas que están muchas veces como que dura de corazón. San Pablo hoy, en la segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, nos dice que cuando nosotros creemos y hablamos también, los demás pueden creer y hablar de la palabra. La creencia la da cada persona. Hay personas que creen en la Eucaristía, hay personas que no creen, porque ni se ponen de rodillas en el momento de la consagración. Hay personas que creen en el sacramento de la confesión y hay otras personas que no creen en el sacramento de la confesión. Pero una persona que cree lleva a otra a creer, porque contagia a esa persona. Le dice, mire, yo creo que Dios existe, yo creo en la Eucaristía, yo creo en los sacerdotes, yo creo en la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Pues hay personas que hablan con propiedad y con libertad y hacen que las demás personas puedan creer. Pero cuando uno dice no creo, pues ¿qué le vamos a contagiar al otro? Negatividad. Si una persona dice, por ejemplo, no quiero ir a misa el domingo, ¿usted piensa que la familia va a ir a misa el domingo? Por uno que empieza a ser negativo, pues se contagia toda la familia. Entonces, eso es lo que dice San Pablo, que tenemos que contagiar en la vida espiritual a los demás y hacerle creer lo que uno está viviendo cada día. ¿Y qué es lo que uno vive cada día? La presencia de Dios. Y Pablo hoy dice también lo siguiente: nosotros no ponemos la mira en lo que no se ve, sino en lo que se, perdón, nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. Ahí está la fe. ¿Recuerdan lo que celebrábamos el domingo pasado? ¿Qué celebrábamos el domingo pasado? Corpus Christi, cuerpo y la sangre de Jesucristo. Les decía a las personas en la misa del domingo que ese pan, porque es pan, en el momento de la consagración del sacerdote se convierte en el cuerpo de Cristo. Y hay muchas personas, no padre, eso es mentira, eso es puro pan. La fe no dude, la fe me hace creer que Cristo está vivo en medio de nosotros. Y el cáliz y la copa, el sacerdote echa vino con un poquito de agua y ese vino con agua se convierte en la sangre de Cristo. Mucha gente no cree. Y hemos tenido un testimonio, muchísimo. Un sacerdote por allá en un país dudó de la Eucaristía y en el momento de la consagración se derramó el cáliz. Y ese purificador y corporal sigue en estudio y la sangre hoy en día es fresca. Entonces no es puramente que hay que ver. Yo hasta que no veo a Dios no creo, me dicen algunos, ¿no? El intelecto pasa, pero la fe sí llega. Y eso es lo que tenemos que pedir, Señor, auméntame cada día más la fe. Yo creo que tú vives y reinas en mi vida. Entonces Pablo lo habla muy claramente. Pablo nos habla muy claramente y tenemos que dar testimonio de la fe de Jesucristo. Y como lo dice San Pablo, vana es nuestra fe si no predicamos a Cristo, si no lo creemos como es Él. Él está vivo y por eso se queda ya en el sagrario. ¿Ustedes saben cuál es el sagrario, niños? Y los que no son niños. El sagrario es el ahí donde vemos esa cajita con una lucecita prendida. Ese es el sagrario. Y miren, me perdonan un momentico, pero quiero dar algo también sobre el sagrario. Cuando uno va a las iglesias, ¿para dónde uno se dirige? Ojalá Dios y todo el mundo agarre el sagrario. Pero no, yo voy primero a la Virgen del Carmen, luego a San Antonio de Padua, y la primera persona que está viva, ahí, está viva, porque él está vivo, ahí guardadito,
La primera persona que tenemos que al menos, gracias Señor, un agradecimiento, una oración, es el Santísimo. Y ahí está el Santísimo, Él vive, Él espera por nosotros, Él está vivo. Entonces Pablo nos exhorta a que tenemos que tener esa experiencia para creer, para vivir y para tener vida eterna. Porque yo no puedo predicar lo que no creo, yo no puedo enseñar a una persona el credo si no lo practico, no lo creo, lo que estoy diciendo, las palabras que me están enseñando. Y por eso en el credo están contenidas todas las verdades que debemos creer. El Evangelio de hoy, San Marco. Marco nos habla hoy del demonio también. Habla del demonio. A Jesús lo tratan como un endemoniado. Y les ponen una trampa a los escribas. Dice que se acercan a Jesús y que ese hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios. Y Jesús empieza a darle varias parábolas. Le habla que cuando una familia se divide, todo el mundo está por fuera. Y cuando no queremos familias divididas, sino familias unidas. Entonces, cuando está la familia dividida porque está Satanás, el demonio está ahí. El demonio se mete en la casa. ¿Y quién lo saca? Dios. Miren, los niños contestaron. Porque Dios es omnipotente, lo decíamos al principio. Más nadie puede sacar al demonio. En los seminarios, en las casas de formación, en las familias, en las escuelas, en cualquier, hasta en los trabajos, ahí está metido el demonio. Ustedes saben que sí. No lo digo yo. Lo hemos vivido, pero el único que puede quitárnoslo de encima y que no se meta más, porque Dios es omnipotente. No podemos estar todo el tiempo con Satanás. No podemos estar todo el tiempo con el pecado. No podemos estar todo el tiempo con el demonio. Para eso tenemos que a Dios, que Dios es omnipotente. Y hoy hablaba Jesús de esa familia dividida y que una familia así no puede subsistir cuando se pelean, cuando no dialogan. Y dice, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir tampoco, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata, solo así podrá saquear la casa. Esa es la enseñanza de Jesús, porque ahí lo trataban como un endemoniado. Entonces, una persona que hace milagro, una persona que cura, que escucha, no una persona endemoniada. Una persona que quiere ayudar. Si a una persona Dios lo cura de una lepra, está agradecido. No decir, mira, el demonio me curó, no. El único que cura y que sana es Jesús, más nadie. Entonces la primera parte nos habla de que tenemos que pisar a Satanás, como dice la oración de San Miguel. Tenemos que ponerlo en el piso. Y la otra parte del Evangelio es la parte del pecado. Aquí habla Jesús que hay muchos pecados, que todos los pecados, la mentira, la rabia, no hacer caso, todos los pecados se pueden perdonar y toda la blasfemia se pueden perdonar, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. Cuando dice la palabra será reo de un pecado eterno, quiere decir que ese no se perdona. ¿Y si saben qué es pecar contra el Espíritu Santo? Pecar contra el Espíritu Santo, muchas personas se han hecho esa pregunta y me la han dicho, pecar contra el Espíritu Santo es no hacerle caso a Dios. ¿Qué hicieron los escribas? No le hicieron caso a Dios y lo trataban como un endemoniado. ¿Y por qué? Entonces están perdiendo la gracia, están perdiendo la santificación. Y por eso les habla duro. Ellos no tienen perdón, es un pecado que no se perdona el que peca contra el Espíritu Santo.
Y hemos tenido, mire, las iglesias abiertas. Hemos tenido sacerdotes que nos perdonan. Podemos acudir a pedir el sacramento de la confesión, porque es la gracia que Dios quiere que las personas se santifiquen por medio de su gracia también. Entonces, todos los pecados están perdonados, toditico. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Y esos son las personas que no quieren saber nada de Dios. No quieren saber nada de Dios, para ellos Dios no existe. Si le está dando la vida, le está dando una familia, le está dando trabajo, y esas personas también. Pero recordemos de que Dios siempre hace su justicia. A veces uno dice, padre, pero esta persona mire cómo se gana el dinero mal ganado, y por qué Dios no lo castiga, porque llegará el momento de tantas personas, hoy le tocó a una, mañana a otra, donde Dios va señalando, pero la justicia divina se hace. Entonces es la parte del pecado como la segunda idea del Evangelio. Y la tercera idea es, ¿cuál es la voluntad de Dios? En el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad en la tierra. Y también dice, perdónanos de todo, ¿qué? Ajá, ¿cómo es el Padre Nuestro? Perdónanos nuestras ofensas, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero aquí Jesús da una norma. ¿Todos somos familia de Dios o no? Sí, muy bien, no lo dudo, lo felicito. Todos los que estamos aquí y los que no están, somos familia de Dios. Yo soy familia, ustedes también, a partir del bautismo, muy bien. ¿Y la familia de Dios está dividida? No puede estar dividida, tiene que estar unida. Y la unión se hace con la oración, y la unión se hace con el sacrificio. Y hoy Jesús nos habla, hablando del tema, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mirando a toda la multitud, niños, jóvenes, matrimonios, todos los que estamos aquí, los que no están o los que nos están escuchando, dijo, aquel que cumple la voluntad de Dios, esos son mi hermano, mi hermana y mi madre. Y cumplir la voluntad, empezábamos hace rato, desobediencia, primera lectura, y el mismo evangelio, que cuando uno no obedece, uno ofende a Dios. La voluntad de Dios es hacer caso, ¿o no? Dios quiere en este momento que escucháramos la misa, y la estamos escuchando, estamos viviendo la Eucaristía, pero hay momentos de jugar, hay momentos de trabajar, hay momentos de estudiar, de hacer lo que nosotros querramos, pero en este momento es momento de alabar, bendecir a Dios y escuchar la Santa Misa. Entonces, la voluntad de Dios no es la voluntad mía, porque la voluntad de uno es hacer otras cosas. Y aquí donde tenemos que pedir discernimiento, ¿cuál es la voluntad de Dios? Entonces, hoy Jesús nos da una gran enseñanza con la familia. Y por eso empezábamos cuando yo les decía que todos somos familia de Dios, a partir del bautismo. Y la gran familia de Dios es la familia que está unida, que ora, pero para cumplir la voluntad de Dios tengo que pedir ese discernimiento. A veces estamos dudosos, ¿será que esto le agrada a Dios o no le agrada a Dios? Y cuando tengamos duda, delante del Santísimo, o hacen ustedes su oración en su casa, donde puedan, ¿será esto lo que le agrada a Dios o no? Y ahí vamos discerniendo si es la voluntad de Dios o es la voluntad mía. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Hacemos profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado.
descendió a los infiernos, día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Acudamos, hermano, a nuestro Padre común, que se compadece tiernamente de todas nuestras dolencias, y digámosle confiado: escucha, Señor, nuestra oración. Te agradecemos, Señor, por nuestro obispo Mario Moronta, por el padre Steven Harney y por cada sacerdote que con buena voluntad y cariño nos han apoyado en estos 8 años, tanto en los eventos de la Noche de Luz, en la Eucaristía y en las confesiones, y en cada meditación que transforma y conforta nuestras almas. Bendícelos, Señor, ayúdales y tiéndeles tu mano amorosa siempre que lo necesiten. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, ayúdanos a imitar los buenos ejemplos como el que nos da la familia Acero Alvarado, quienes con alegría y generosidad pusieron a disposición de Dios unos bienes materiales que se han multiplicado y se han convertido en esta maravillosa emisora Radio Natividad. Bendice esta familia, ayúdales en lo que necesiten y que tu Espíritu Santo los siga acompañando durante toda su vida y para siempre. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor, porque a través de Radio Natividad 101.7 podemos escuchar la voz de Dios, tanto nosotros los niños como también los jóvenes y los mayores. Te bendecimos, Señor, porque es una emisora para todos. Es una señal divina que nos transmite paz, alegría, donde nos enseñan a amar a Dios y a la Virgen. Sigue ensanchando este territorio, que podamos cubrir todo nuestro país con las buenas noticias de la Biblia y con el Santo Rosario dedicado a la Reina Celestial. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, que tu bendición llegue abundantemente a cada hermano y hermana que han trabajado y que prestan sus servicios aquí en Radio Natividad. Bendícelos donde quiera que se encuentren. También pedimos tu ayuda y tu misericordia para cada persona que ha venido a nuestra casa de oración Virgen María de Jerusalén, que ha dejado aquí sus súplicas y sus lágrimas. Padre, que ninguna súplica se quede sin tu respuesta y que en todo se realice tu santa voluntad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Jesús, creemos que estás vivo, que estás presente en todos los hogares del Táchira, de Venezuela y del mundo entero. Por eso te pedimos, Jesús misericordioso, que sanes toda dolencia del alma y del cuerpo, que le regales tu paz a todos los papás, a todas las mamás y a cualquier persona que se sienta triste y sin esperanza. Danos tu Espíritu Santo para comprender que nada es imposible para ti. Escúchanos, Señor, atiéndenos, Señor,
y aumenta nuestra fe. Amén. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Como regalo a la Virgencita de Jerusalén, todos los niños le ofrecemos un Ave María por Radio Natividad, por todas las familias, por todos los oyentes del Táchira, de Venezuela y del mundo. Invitamos a los niños que se acerquen. Vengan a todos, venga mamita, venga para acá. Vengan, vamos a cantarle a la Virgen que nos ha regalado esta emisora maravillosa y esta casa de oración. Virgen María de Jerusalén, vengan los niños, venga papito, venga para acá. Son ángeles que le cantan hoy a la Santísima Virgen. Y allá en sus casas, amigos, pongan los niños. Venga, tómale la manita al niño y tráigalo para acá. Que los niños, los papás, las mamás, todos, tantos oyentes del Táchira, en todas partes donde está llegando esta señal, le cantamos a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Un aplauso para la Virgen María de Jerusalén, para Radio Natividad, para todos los oyentes. Esta familia maravillosa. Amén. Amén. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Ofrendas. Luz. Te presentamos, Señor, esta luz que simboliza la luz de Cristo que desde pequeños buscamos y nos permite ver tanto al mundo como nuestro interior. Tú nos dijiste, yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. La luz que se enciende en la oscuridad nos recuerda que Cristo vence la oscuridad. Nosotros unidos a Jesús también somos luz. Flores. Las flores son un elemento indispensable para manifestar el gozo y la alegría entre los humanos. Dios disfruta de su creación junto con el hombre, la única criatura que puede experimentar este gozo espiritual. La belleza es el camino escogido por Dios para encontrarnos con Él. Cesta de alimentos. Te presentamos, Señor, estos sagrados alimentos que son los que nos dan las energías y la salud día tras día. Ellos nos proporcionaron las fuerzas necesarias para asistir a nuestras actividades diarias. Te pedimos, Señor, una bendición muy especial para nuestras familias, que no les falte el pan en su mesa. Asimismo, te pedimos por todo aquel que no tiene nada que comer. Pan y uvas son la base del elemento corporal del hombre. Simbolizan, al convertirse, un verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Que la Eucaristía es alimento indispensable de todos los cristianos. Son los signos del sacrificio de su cuerpo y sangre como manjar espiritual del alma
el pan hecho de muchos granos y el vino de muchos racimos. Son símbolo de la unión íntima entre los cristianos. Rosarios. Te ofrecemos, Señor, el rosario. Con él meditamos los misterios de tu vida, para que rezando a María Santísima podamos llegar a ti, porque familia que reza unida, permanece unida. Junto a María venimos a ofrecer el pan y vino de amor. Junto a los hombres venimos a ofrecer la alegría y el dolor. Haz que ocurra el milagro, Señor. Haz que ocurra el milagro otra vez. Haz que ocurra el milagro, Señor. Haz que ocurra el milagro otra vez. Con amor venimos a ofrecer lo que somos y queremos ser. Tú estás presente en nuestro andar. Por eso queremos celebrar con María, que harás el milagro, Señor. Sé que harás el milagro otra vez. Haz que ocurra el milagro, Señor. Haz que ocurra el milagro otra vez. Haz que ocurra el milagro, Señor. Haz que ocurra el milagro otra vez. Sé que harás el milagro, Señor. Sé que harás el milagro otra vez. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, con bondad estos dones que te presentamos humildemente para que sean gratos a tus ojos y nos hagan crecer en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, eres el Creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánime te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una con los ángeles, cantamos tu gloria, gozoso diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria, hosana, 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 hosana. Cielo, hosana, oh,
sana, oh sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo, eres en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario Moronta, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, al Padre Steven, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor, amén, amén, Señor, amén, amén, aleluya, amén. Amén, Señor, amén, amén, Señor, amén, amén, aleluya, amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos,
Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me dan vida, Señor, me dan vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me dan vida, Señor, me dan vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Ahí en la Eucaristía nuestra comunión. Tu cuerpo, tu sangre me dan vida, Señor, me dan vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre vida, Señor, me dan vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque tu cuerpo vivo, Cristo, estoy a punto de adquirirlo. No, 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 no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me dan vida, Señor, me dan vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me dan vida, Señor, me dan vida. Oh, sí. Oh.
presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me dan vida, Señor, me dan vida. Tu cuerpo, vivo Cristo, tu sangre me dan vida, Señor, me dan vida. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra comunión. Ahí, en la Eucaristía, nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me dan vida, Señor, me dan vida. Tu cuerpo, vivo Cristo, tu sangre me dan vida, Señor, me dan vida. Oh, sí. Alma de Cristo, santifícanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua al costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh, mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tu llaga, escóndenos. No permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti, para con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús,
Dulce Corazón de María, a nuestra Madre Santísima, especialmente a la Virgen María de Jerusalén. Algunos no se han enterado, aquí tenemos una reliquia que viene de Jerusalén y que en este octavo año hemos recibido esa bendición porque la tenemos acá y va a estar aquí en esta casa de oración Virgen María de Jerusalén, el velo de María, esa cajita que ven ahí. Entonces, para venerarla, entonces las personas luego, con mucho orden, sí, pero gracias a Dios, una bendición en este octavo año y a nuestra Madre Santísima que tenemos esta reliquia del velo de María. Entonces, a nuestra Madre Santísima hoy en el día del Sagrado Corazón de Jesús y del Sagrado Corazón de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Vamos a hacer la oración de la Virgen María de Jerusalén. Creo que las tienen ahí en los puestos, alguna oración, y la decimos todo. La toda santa Virgen María de Jerusalén, intercede por nosotros tus hijos, ante nuestra súplica y desde Getsemaní de Jerusalén, donde tú moras, pedimos tu amor y protección de día y noche. Santa Virgen María de Jerusalén, ruega por nosotros. Así como tu Hijo oraba en Getsemaní, en su agonía por amor a nosotros, enséñanos también el mensaje que diste a los servidores en la boda de Caná de Galilea, cuando tú dijiste, hagan lo que Él les diga, instante en el cual se manifestó la gloria de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén. Oremos. Que la fuerza redentora de esta Eucaristía nos proteja, Señor, de nuestras malas inclinaciones y nos guíen siempre por el camino de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos podemos sentar un momento, vamos a hacer una oración de acción de gracia y cantamos el cumpleaños y después hacemos la bendición final. Vamos a hacer la oración de agradecimiento. Por todos tenemos que darle gracias a Dios y en este modo muy especial por este octavo año de nuestra emisora Radio Natividad bajo la protección de la Virgen María de Jerusalén. Buenas noches. Nosotros aquí desde Radio Natividad le damos las gracias por asistir a esta Santa Eucaristía por nuestro octavo aniversario. Y hoy en Radio Natividad, la Radio Católica del Táchira, y con orgullo también podemos decir que del mundo entero, porque estamos en la web, en línea y en transmisión en vivo. Cumplimos 8 años de estar proclamando la Buena Nueva. Y con humildad podemos decir que ha sido porque el mismo Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, lo ha querido, ya que esta es su obra, y nosotros sus servidores. Por eso, nosotros, sus servidores y responsables de que la señal salga al aire, extendemos un sincero agradecimiento a todas las personas que de una u otra forma han colaborado con esta obra del Señor. Queremos agradecer también a nuestro obispo diocesano, Monseñor Mario Moronta, por su acompañamiento desde nuestros inicios. De igual forma, a todo el clero de nuestra diócesis. Sabemos que esta es la voluntad del Rey de Reyes, que esta obra es su voluntad. Y, Señor de señores, Yahvé, el Dios verdadero, que esta obra continúe y con la venia de María Santísima, la Virgen de Jerusalén. Nosotros, los servidores, seguiremos bajo su voluntad. Y a ustedes, radioescuchas, quienes han estado siguiendo nuestra programación y nos han acompañado en nuestras oraciones, un Dios les pague.
porque han aceptado la palabra de Dios y la han acobijado en sus corazones. Hoy, más que nunca, estamos agradecidos con la ciudad santa de Jerusalén, donde mora y es casa de nuestro Dios Yahvé, porque desde allí surgió esta maravillosa obra, así como todo lo que hay en esta casa de oración, que como su nombre lo indica, es para orarle al Dios verdadero, al Dios vivo y a María Santísima. Este año recibimos la bendición de traer para este lugar santo una reliquia, y esta reliquia nos fue dada en Tierra Santa, para que la veneremos con mucho amor y respeto. Esta reliquia es el manto sagrado de la Virgen María. Radio Natividad, como obra santa, sabemos que tiene verdaderos santos que median ante el Señor para que ella sea también santa. Por ello, nuestra gratitud también se extiende para quien para nosotros fue un verdadero santo en la tierra y ya nuestro Señor lo llamó a formar parte de él en el cielo como es el Padre Esteban Harney. Que Dios lo tenga en su santa gloria. También queremos agradecer a quien desde la tierra aún ora por esta emisora y que es un verdadero santo. Y por quienes escuchan también se ora y asisten a esta casa de oración. Esa persona también es santa para nosotros y su nombre es Fray Leo González, hermano franciscano, quien pertenece a la custodia santa de Jerusalén. Al concluir, queremos también agradecer a todos los productores de Radio Natividad, quienes con su servicio hacen llegar la voz de Dios a todos ustedes, porque ustedes son parte de Él. Les pedimos que sigan orando por esta gran obra, para que el Señor tenga su santa voluntad de mantenerla al aire. Un Dios le pague. En este día, celebrando el octavo aniversario de Radio Natividad, dándole gracias a Dios por permitir la unión de su pueblo a través del dial de esta estación, que lleva día a día la palabra de Dios por todos los rincones del Táchira, junto con la creación de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Agradeciendo a cada uno de los servidores este apostolado que ayuda a llevar la buena nueva, junto con cada uno de los sacerdotes, aquellos elegidos de Dios, que con su gran ministerio contribuyen en el crecimiento de esta familia. A los benefactores que aportan y ayudan a fortificar día a día esta obra de Dios. A cada uno de los productores que con su ayuda dejan una huella en cada una de las personas que sintonizan esta emisora. En tal sentido, toda la familia de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, otorgan más que un presente, un reconocimiento a la familia Cero, por haber escuchado este llamado, que al igual que María de Jerusalén, dijeron sí al servicio del Señor. Vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena nueva. Marcos capítulo 16, versículos 15. Feliz noche. Agradecemos a la familia Cero que pase para recibir el reconocimiento por el octavo aniversario de la emisora católica del Táchira, Radio Natividad 101.7 FM. Vayan por todo el mundo y anuncien a toda la buena noticia, Marcos 16, 15. Nos preparamos para recibir la santa bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Vamos a cantar así el cumpleaños de este octavo aniversario de nuestra emisora Radio Natividad de la Virgen María de Jerusalén. Cumpleaños.
año feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Radio Natividad. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Radio Natividad. Cumpleaños.